Plumas del Alma, así se denomina el octavo encuentro de escritores organizado por SALAC Filial Arroyito para el próximo sábado. Renovando la señalética, desde el municipio se encuentran pintando los espacios de estacionamiento para motos y bicicletas. Se colocan nuevos carteles con el nombre de las calles en distintos sectores de la ciudad. Nuevos nichos, está finalizando en el cementerio local, son 100 unidades estándar y 12 ejemplares de dimensiones especiales. Pastor Usú, orgullo nacional, en el año del bicentenario de la independencia nacional, el museo honra personajes nacionales como Pastor Usú, con una muestra y exhibición de sus historietas. Recordando los orígenes, el joven futbolista Nicolás Argüello prestó a jugar el fútbol italiano, reconoció a su primer entrenador a través de una plaqueta indumentaria deportiva para los niños del centro vecinal Nicolás Batalla. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de Arroyito Informa, la última ya de esta jornada, una jornada en la cual ha bajado mucho la temperatura, una jornada ya en el día de hoy, de día jueves, luego de, algunos pormenores, algunas resacas por los festejos del Día del Amigo, ¿no? Donde sí, obviamente nuestro director está con el después, el día después, nuestro deportista, la gente que hace deporte, nuestro compañero Julián Tarro también está con nuestra compañera, están todos con el día después del Día del Amigo, así que transitando ya este día jueves, ya casi en el fin de la semana, porque comienza la jornada de mañana, último día ya de esta semana en este mes de julio. Bueno, comenzamos ya esta segunda edición y en este caso una de las informaciones tiene que ver con el mantenimiento de la pintura en las calles de nuestra ciudad y tiene que ver con el estacionamiento. Además, la señalética de algunas calles que se van reemplazando. De este tema nos interiorizamos. Bueno, nosotros ya comenzamos la semana pasada a raíz de estos trabajos, lo que pasa es que venimos un poco de la periferia hacia el centro. Y ahora se ve más porque estamos haciendo justamente en la calle San Martín, hemos hecho la calle Rivadavia, Belgrano, Sarmiento, vamos a hacer todo el microcentro, lo referido sobre todo a lo que son los estacionamientos para bicicletas, como vos bien decís, Jessica, bicicletas y motos. Porque una vez bien señalizado, el vecino puede dejar su vehículo bien estacionado y no influye en el tránsito. O sea que, de paso, estamos embelleciendo también en la ciudad, hemos pintado también donde no se puede estacionar, y vamos a seguir, después nos toca un poco la plaza, y una vez que terminemos esta zona vamos a pasar a la avenida, al Boulevard de Lemura, y ahí también vamos a hacer las pintadas correspondientes, y también los motovehículos, que nos piden muchos lados. Lo que pasa es que acá en el centro se ve más porque están más juntos, pero si uno recorre la ciudad hay muchos espacios de motovehículos que hemos estado pintando recientemente. Así que eso lo estamos terminando prácticamente mañana, de forma tal que va a quedar bastante presentable todo lo que es la zona céntrica. Hablábamos también fuera de cámara que se han producido distintos hechos de vandalismo contra la señalética que indica el nombre o las denominaciones de las calles de la ciudad, también se está trabajando en ello. Sí, desgraciadamente sufrimos el vandalismo semana tras semana, no solo en la periferia, sino también nos llama la atención en las zonas céntricas de nuestra ciudad, donde se doblan los carteles, se patean las columnas de donde están puestos, así que es una reposición constante que nosotros estamos realizando. Y vamos a seguir en ese tema porque es imprescindible. Hemos puesto también señalética nueva en muchos barrios que no la tenía, y lo que nos cuesta en seguir avanzando es que tenemos que volver a reponer
otras que ya estaban. Entonces, bueno, esto es también un poco de educación, y yo siempre que hablo con ustedes le digo, bueno, que el vecino cuide, que el vecino denuncie a la policía cuando vea algún daño, porque es de todos, es algo que es de todos, es una cosa pública que la tenemos que cuidar. Así que en ese sentido la municipalidad va a seguir reponiendo y poniendo donde no haya en este momento la señalética correspondiente. Finalmente, en cuanto a medidas que se toman desde la dirección de tránsito, usted quiere hacer un recordatorio, le dejamos para que se dirija al vecino entonces. Sí, el recordatorio es que esto, que sea bien entendido, como siempre lo digo, que no es un afán de recaudar, sino que es un afán de organizar el tránsito y de cuidar la vida de las personas, que es los controles que hacemos semanalmente, indistintamente, dos días a la semana o tres. Nosotros estamos haciendo controles de tránsito, lo estamos haciendo en forma permanente. Ustedes ven los comunicados de prensa y le decimos al vecino que cada control se está reteniendo de 25 a 30 motos en cada uno de ellos, y esto no va a cesar en el tiempo, sino que estamos tratando de que la gente cumpla las normas y sobre todo que cuide su vida. Estamos sobre todo pidiendo lo mínimo indispensable, lo que es el casco, lo que son los papeles de la moto, lo que es el patentamiento, los ruidos molestos también se controla, y también se hace el control de alcoholemia. Bueno, entonces yo le aviso a la población que ponga, sobre todo los muchachos, que son por ahí un poco los más reacios, que pongan sus vehículos en condiciones, porque después sale mucho más costoso ir a retirarle una moto que se ha secuestrado. Entonces, advertirle que lo vamos a seguir haciendo, que lo vamos a seguir haciendo para cuidar la vida de los vecinos, y que esto es una política que hasta ordenar este tránsito que cada vez nos lleva más trabajo. Pero también informarles que tenemos prácticamente 10.000 motos patentadas en nuestra localidad. Si vemos que somos 30.000 habitantes, es muchísima la cantidad. Entonces tenemos que poner un poquito de cada uno para no molestar al vecino, y sobre todo al vecino lo que le interesa es los ruidos molestos. Entonces, bueno, la única forma que nos queda es esta, ¿no? De hacer los controles, que los vamos a seguir haciendo a lo largo del tiempo, Jessica. En el cementerio municipal se están llevando a cabo tareas que tienen que ver con la construcción de nuevos nichos. Del tema hablamos con la familia. Efectivamente, están viendo ustedes lo que es la construcción por parte del que ha pedido el intendente, Mauricio Cravero, de la construcción de 100 nuevos nichos. Bueno, la construcción ya está prácticamente terminando, falta darle los revoques finos, la pintura. Y bueno, y también en el sector norte del cementerio hemos comenzado con la construcción de 12 nuevos nichos para gente especial. Estos nichos tienen ya dimensiones de 1 m x 80 por 2 m 70 de largo. Son más grandes a estos comunes, que son de 60 x 80 y 2 m 40. Lo que ustedes ven son 50 nichos de este lado, y del otro lado son otros 50. En total son 100 nichos más los 12 para gente especial. ¿Esto responde a un plan de mejoras notables aquí en lo que hace el predio, a la distribución de los espacios disponibles según la demanda? Y sí. La demanda pide que se vayan construyendo nuevas de estas unidades, de estos nichos. Y bueno, asimismo estamos viendo la posibilidad de antes de fin de año o antes que termine este año empezar la construcción de otros 100 más. Es una posibilidad. Aparte de la construcción, ingeniero, ¿se tienen en consideración quizás otras obras, otros beneficios para lo que hace a la distribución total del espacio dentro del predio? Bueno, en los modestos momentos estamos analizando, viendo el tema, porque ya no quedan ya tantos espacios. O sea, bueno, estamos un poco diagramando, proyectando cómo van a ser las futuras construcciones para optimizar el espacio y el recurso, ¿no? ¿Cuándo se cree que será la finalización de obra? ¿Para cuándo se tiene previsto? Y bueno, esta obra ya en los próximos 15 días ya debería estar terminada. Igualmente con los otros, no 12 restantes nichos. Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. Año del Bicentenario de la Independencia.
Se informa de la cena baila beneficio de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás de la Curva el próximo sábado 23 de julio a las 21:30 en la Escuela Manuel Belgrano. Bailaremos con el grupo Camerún, tarjetas disponibles en General Paz 972 del señor Norito Juárez. De regreso en instantes en el próximo bloque. El sábado se realiza en nuestra ciudad el octavo encuentro de escritores organizado por Salag denominado Plumas del Alma. Hacé que tu aguinaldo rinda el doble y el Gran Bazar te lo hace posible. Arma tu combo por dos celulares libres y llévate los dos en 13 cuotas de 559 pesos. Con los créditos personales, sin sorpresas. Consulta por todos los modelos disponibles. Que tu aguinaldo rinda el doble con el Gran Bazar. Gran Bazar. Más servicio, más confianza. La Aldeana Heladería te presenta su anexo cafetería. Durante todo el día, encontrate con un buen café, chocolate caliente, criollos y medialunas y una gran variedad de tortas. Promo lanzamiento, un café y una porción de torta, 60 pesos. La Aldeana, heladería y cafetería, San Martín 287, Delivery 45 13 00. En julio, hacé tus compras con Efectiva Max. Auricular Stromberg con micrófono y Bluetooth en 6 cuotas sin interés de 145 pesos con 70. Campana de cocina Llanos Super Eco Blanca en 6 cuotas sin interés de 187 pesos con 45. Todo con tarjeta Efectiva Max. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Con YPF Serviclub obtenés un montón de beneficios. Por eso, en YPF Boxes, canjeando 1800 kilómetros Serviclub, tenés un 20% de descuento sobre el lubricante El Ayón. YPF Martinato. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Les gusta? ¡Mueve! Y tú mueves el bote de Belda. Del Bicentenario, Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, Año del Bicentenario de la Independencia Argentina. Vení a Cento y disfrutá de las super promos de invierno. Tablet Tyrrell de 7 pulgadas con procesador quad-core y 8 gigas de capacidad, con Android 4.4 y funda protectora de regalo. Llévala a solo 1.199 pesos o en 12 cuotas sin interés de 124 pesos con 91. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Llena de color tu vida. Pinturería Arriba. Todo tipo de pinturas. Hogar, obras, piscinas. Con nuestra vanguardista tecnología. Te ofrecemos la preparación de colores a elección. Recibimos todas las tarjetas, locales y nacionales. Descuentos por pago de contado. Pinturería Arriba. General Paz 1239. Teléfono 45 22 48. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes.
Por eso, y por si no lo sabes, recordá, cuando conducís y llegás a una esquina, una escuela, un centro de salud o un club, debes respetar una velocidad precautoria. No excedas los 25 kilómetros por hora. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabes, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. Asociate a AMA y recibí los mejores beneficios. Brindamos sistema de ahorro a término y ayuda económica mutual con mínimos requisitos y cuotas fijas en pesos. Podés abonar las tasas, los impuestos y los servicios en general en Casa Central y filiales. Contamos con servicio de sepelio, sistema nicho plan y subsidio por fallecimiento. Informate y asociate en nuestra Casa Central de Arroyito, San Martín 264, y en las filiales de El Tío, Tránsito y Sacanta. AMA, la ayuda cercana. En Clínica Regional Arroyito estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Ya está en marcha la edición 2016 del PPP, el programa provincial que brinda a miles de jóvenes la oportunidad de tener su primera experiencia laboral. Para este nuevo año, y como parte de los compromisos asumidos por el gobernador Juan Schiaretti, el programa amplía su alcance e incorpora el PPP Aprendiz, una importante iniciativa que permitirá a quienes asisten a la escuela o realizan cursos de capacitación en oficios, acceder a prácticas laborales relacionadas con su formación. El PPP, junto con el PPP Aprendiz, beneficiarán a 20.000 jóvenes de toda la provincia para que comiencen su camino hacia el trabajo formal. Podrán ingresar a los programas jóvenes de entre 16 y 24 años que se encuentren desempleados y sin experiencia relevante. Ya se pueden descargar los formularios de inscripción desde la página web empleo.cba.gov.ar o también están disponibles en los SUAC del Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, la Agencia Córdoba Joven, los Centros de Desarrollo Regional de Capital e Interior y municipios. Los formularios se recibirán desde el 18 de julio hasta el 17 de agosto y los aspirantes admitidos ingresarán al sorteo que se llevará a cabo el 31 de agosto. Para más información, ingresar a empleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontranos en Mitre 251, teléfono 451-220. El 8 de agosto comienzan los cursos en Computar. Inscribite en Mariano Moreno 1386. Cursos de operador de PC, operador integral de PC, Junior Digital 1 y 2, diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, informática para adultos mayores. Obtené 20% de descuento inscribiéndote a través de nuestra web. Convenios con STIA y WebC. Computar, Centro Informático Profesional. Inscripciones abiertas. En la jornada de este próximo sábado se va a llevar a cabo el octavo encuentro de escritores. Es por eso que desde SALAC, quien organiza este encuentro, realizan la invitación. Esto tiene que ver con el encuentro de Plumas del Alma, que se va a llevar a cabo el próximo sábado. Bueno, esa información tiene que ver con, como les decíamos, la palabra del presidente SALAC, en el cual realiza la invitación para aquellos que quieran participar de este encuentro de escritores. Ahora sí la compartimos. Sí, justamente venimos organizándolo, que coincida más o menos todos los años en esta fecha, el encuentro de escritores regional. Así invitamos a todos los localidades vecinas para este encuentro hacerlo más estratégico, con más cantidad de gente. Y lo vamos a hacer el salón de Estía, que dura
en la sala allá de Estía de arriba de la farmacia. El día 23 de julio, que es el sábado, de 14 a 18. Bueno, es el octavo encuentro, así que me imagino también tan esperado por ustedes, tanto por SALAC como también para los escritores, para darse a conocer. Sí, es cierto, ya es el octavo, así que tenemos mucha gente amiga, pero siempre queremos incorporar gente nueva, que se anime a escribir, que venga y dé conocimiento. Y la idea nuestra es, toda esa gente nueva, incorporarlos en el libro nuevo de Pluma del Alma, que es una antología que estamos haciendo todos los años. Bien, bueno, ¿cómo deben hacer las personas que quieran participar, que quieran acercarse ese día, a conocer un poquito también más sobre los escritores y los que también se animen a escribir? Sí, simplemente los invitamos, que lleven sus escritos, que se animen, que somos todos conocidos, que no hay problema. Si nos equivocamos, somos todos conocidos. Y bueno, presentarlo, nosotros ahí después ya le damos las pautas, las bases del concurso para ingresar en la inscripción del libro, digamos. Pero sí, pues, invitamos a general, no tenemos, digamos, no hace falta que sea simplemente poesía, puede ser poemas, puede ser cuentos, siempre que no sean muy largos. Bien, bueno, acá estamos con otro también de los representantes de SALAC, en este caso filial Arroyito, que bueno, me imagino también con ansias esperando este encuentro. Sí, el sábado queremos recordar a todos los escritores de acá locales, que a las 14 horas, en el Salón Planta Alta de Estía, que quiero aprovechar también para agradecerle, porque ellos nos brindan ese salón, ya va el segundo año, y es impagable lo que hacen por la cultura, y aprovechar también para invitar a todos los escritores que quieran acercarse de aquí de Arroyito, tienen las puertas abiertas. Bien, bueno, me imagino es una manera más de difundir esto de la cultura y nuestra. Es nuestro propósito, y yo voy a agregar algo más, también ya tenemos planificado hacer el tercer encuentro regional de escritores el próximo 6 de agosto, también día sábado, en el mismo horario, en la Villa Concepción del Tío. Están todas las invitaciones hechas. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Conocemos cereales y oleaginosas en la jornada de hoy. La cotización del sorgo por tonelada, 2.000 pesos. El trigo, 2.640 pesos. Maíz, 2.600 pesos. Girasol, 5.300 pesos. La soja, 4.350 cada uno de ellos, como siempre decimos, por tonelada. ¿Cómo ha sido la cotización del dólar y el euro? Dólar compra, 14,80. 15,20 para la venta. Euro compra, 16,50. Y para la venta, 17,50. En el marco de la Peña Amalgama de Pueblos, estuvo allí en la cantina la gente de Acercar, es por eso que conocemos el resultado de la misma. Bueno, la verdad que fueron ensayos muy divertidos y ellos lo disfrutaron mucho y hoy, bueno, gracias a Dios vimos los frutos, ¿no? Y que parece que gustó. Bueno, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? ¿Los invitaron por parte de Amalgama? Sí, desde hace unos meses recibimos la invitación de Amalgama y bueno, ellos dijeron que si podíamos hacer una canción que ya la habíamos hecho en otra oportunidad, una canción que escribió Coqui junto a Alberto Plaza. Entonces, bueno, los chicos se la saben, volvimos a ensayar la canción durante un largo tiempo y bueno, y se nos ocurrió la idea de hacer una obrita y bueno, surgió esto del casamiento del gaucho y la china, donde está el ahí está, claro, donde acá está el flamante matrimonio que... ¿Te gustó? Sí. ¡Se los casaron! Sí, está bien. Bueno,
Bueno, me imagino también por parte de ustedes la emoción de verlos actuar y aparte recibir semejantes aplausos. Sí, la verdad que sí, esto nos emociona mucho y nos incentiva para seguir, ¿no? Con esto que a ellos también los divierte mucho. Bueno, y se trata también de mucho trabajo, de la integración diaria, bueno, y el esfuerzo de ustedes para que ellos logren actuar y bueno, y se consigan todo el atuendo también, porque no es cosa... No, tal cual, hoy en esta semana hemos estado de vacaciones y bueno, nos agarraba justo el día sábado con una semana que no habíamos tenido ensayo, así que tuvimos el ensayo el día miércoles donde pudimos ensayar todos y bueno, acá están los frutos. Bueno, felicitaciones y esperamos verlos en otros escenarios actuando, sí, bailando. Todo bien. Sí, ¿les gustó? ¿Les gustó actuar? Sí. A ver, a ver. Para mi hermano que trabaja en el lavadero del coso, antes dijo chabón y... Bueno, ahora bien los saludo. Bien. Y un saludo y quiero que aparezca el psicólogo. Bueno. A todos los chicos canal, siempre los veo por el canal. Y agradecerle a todos por venir. Bueno, miren que los filmamos, así que van a salir. Y en instantes, al regreso, en el próximo bloque, el Museo Local realiza una muestra de Paturuzú en honor a este personaje en el año del Bicentenario. Vení a Cento y disfrutá de las super promos de invierno. LED Smart TV de 32 pulgadas Philips High Definition con teclado QWERTY. De regalo, 2 años de garantía. Llévalo a solo 7.499 pesos o en 12 cuotas sin interés de 791 pesos con 58. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664 Arroyito. Moreno Comisiones, trámites, encomiendas, oficina en Arroyito, Bartolomé Mitre 323, oficina en Córdoba, Félix Frías 924, Barrio Pueyrredón, salidas diarias de lunes a viernes, Arroyito Córdoba, Córdoba Arroyito, teléfono 03576-1552-9494, 1541-0877. La Sirena te espera de lunes a sábados al mediodía para deleitarte con los platos más sabrosos. Preparados a base de pescado fresco y con ingredientes de calidad. Encontrá canelones de salmón, tartas, arrollados, milanesas de merluza, empanada gallega, paella y las más deliciosas rabas. Comida lista para disfrutar en casa. La Sirena, 40 años de buen sabor y excelente calidad. Para que guardes tus mejores momentos en fotos, cámaras digital Sanyo de 14 megapíxeles en 20 cuotas sin interés de 192 pesos con 80 con tarjeta cordobesa. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Bicentenario, Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, año del Bicentenario de la Independencia Argentina. Como todos los años, si compras en Arroyito, ganás.
En 2016 te esperan un auto 0 kilómetro, 15 motos, 100 mil pesos en órdenes de compra si pagás con tarjeta Inédite y muchos premios más. Comprá en Arroyito y ganá. Con solo tenerte aquí, no tengo nada que pedir en esta historia con final feliz. Promoción exclusiva para comercios adheridos al Centro Comercial e Industrial de Arroyito. Bases y condiciones en www.ccyarroyito.com.ar. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Trabajamos con cristales Spectrum Elite que cuentan con un 99% de transmisión de luz y máxima transparencia, aportando la reducción de la fatiga visual. Vital Lag 2 son lentes tratadas con una capa de polímero monocomposito flexible, aumentando hasta 10 veces la resistencia al rayado mecánico. En Óptica Moro nos ocupamos de tu seguridad y la de tus ojos. Óptica Moro, 45 años, compartiendo nuestra visión. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más, busca la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfrutá del mejor pollo asado. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Vení a Punto Mascota, en Vélez Arfiel, esquina Núñez, y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores manos. En Villa Pan vas a encontrar criollos, facturas, tortas, crisines, tortas materas, galletitas, pan caliente todo el día. Villa Pan en sus dos sucursales, San Martín 678 y Boulevard Ilía 822. Mundo Bebé tiene juguetes para todas las edades, cochecitos y andadores, línea lactancia, butacas y sillitas para comer, triciclos y karting. Y todo para que tus regalos sean increíbles. Mundo Bebé, juguetería y accesorios. Sarmiento esquina Ilia. El Museo José Domingo Mercado, el museo de nuestra ciudad, en este año del Bicentenario, lleva a cabo diferentes muestras. En este caso, una de ellas tiene que ver con homenajear a un personaje de nuestra tradición, si se puede llegar a decir así, de nuestra tradición, en realidad del ideólogo popular, que es nada más y nada menos que Pastoruzzo. El tema hablamos con Gustavo Pavón. Bueno, Pastoruzzo es una propuesta que surgió hace muy pocos días, porque bueno, el museo en esta oportunidad nos demoramos y no pudimos organizar nada para este periodo vacacional. Así que bueno, empezando a pensar y tirar ideas, salió la de hacer la de Pastoruzzo en realidad. Lo primero que queríamos hacer era empezar a hacer recorridos en el museo a través de diferentes historietas.
Y la primera propuesta que surgió en la mesa de trabajo fue hacer sobre la historia de Batman, que es quizás el personaje de ciencia ficción que más furor tiene en estos momentos. Pero bueno, analizando en el mes que estamos y viendo, bueno, que justamente este el año del festejo del Bicentenario de la Independencia, no podíamos hacer de un personaje extranjero. Entonces, bueno, decidimos hacer de Patoruzú esta historieta que muchos hemos leído de chicos, ¿no? Y que esta historieta, bueno, comenzó en el año 1928, hasta ahora 2 o 3 años atrás que venía saliendo. Así que bueno, dijimos, ¿por qué no mostrarles a los chicos y que vengan en compañía de los papás, que los papás sí han leído Patoruzú? Entonces, bueno, traerlos al museo. Y cuando estábamos haciendo la investigación, vimos un paralelo que había entre la historieta de Patoruzú y la historieta de Superman. Y empezamos a analizar y veíamos que había muchas cosas en común, entonces dijimos, ¿por qué no hacer Patoruzú, un personaje netamente nacional argentino, contra una historieta avasallante como es la de Superman? Entonces empezamos a ver lo que había en común entre los dos y vimos que son bastante parecidos. Y después, bueno, leyendo más material de internet, vimos que Superman, el creador de Superman, se inspiró en parte en Patoruzú. Por ejemplo, algunas comparaciones hay de que a Patoruzú no le hacen nada las balas y a Superman tampoco. Los dos tienen una fuerza descomunal. Los dos son herederos también de esa fuerza que viene de sus ancestros. Así que bueno, y ahí surgió esta idea de hacer Patoruzú versus Superman. Qué buenas coincidencias que han encontrado, cómo ha sido realmente el ojo detallista en este sentido y poder, como vos decías, sobre todo reforzar los festejos del Bicentenario con un personaje como Patoruzú. Claro, y después, bueno, vos te fijas también, decís, bueno, el poder que tiene otras naciones, como por ejemplo Estados Unidos, a través de la empresa Marvel, que es la creadora de muchos personajes, y de Walt Disney, que quisieron llevar a este personaje Patoruzú a Estados Unidos. Pero bueno, el creador Quinterno medio que no quiso para no perder el nacionalismo y la identidad argentina, entonces bueno, no se hizo. Que quizás si lo hubieran llevado Patoruzú a Estados Unidos, hoy sería lo que es Batman o Superman, ¿no? Bueno, volviendo entonces a la propuesta del museo, ¿cuál es la iniciativa para que puedan participar, sobre todo ya que estamos a punto de cerrar las vacaciones de invierno? Así es, bueno, esta muestra va a ir hasta el primero de agosto, lo vamos a tener, así que bueno, pueden visitar la muestra en los horarios de 8 a 13.30 horas y por la tarde a partir de las 15 hasta las 20 horas. Y estamos armando una salita de proyección que, si Dios quiere, todo va bien, el lunes ya va a estar lista, así que aparte de ver la muestra fotográfica de Patoruzú versus Superman, van a poder ver unos videos relacionados a esto, así que si el lunes ya está habilitada la sala, bueno, van a ser los primeros en enterarse. Bonobón no es siempre para regalar, pero en la semana de la dulzura podemos hacer una excepción. Encima te dan un beso. Es solo por una semanita. Vamos a repasar información que tiene que ver con jubilados y pensionados, y en este caso, para aquellos que perciban haberes que no superan la suma de 4.884 pesos, la terminación 9, el segundo de los grupos, finaliza en la jornada de mañana, 27 de julio. Antes de hacer la última pausa, información que tiene que ver con la CESPAL, porque invita para el próximo viernes 5 de agosto, a la hora 20, a participar de la entrega de subsidios a instituciones educativas y posteriormente a la reunión informativa de delegados sobre los avances de la cooperativa. La misma se llevará a cabo en el Salón del Centro de Jubilados en Julio Salvador Pagani, en la calle 9 de Julio, 552. Hacemos la última pausa en esta última edición de la jornada. Ustedes no entienden nada. ¿Qué están pensando? El bonobón no siempre es para regalar. Nosotros no lo regalamos. Quizás en casos muy puntuales. Ponele un día de la madre. Si te gusta el tema del trabajo, con dejar una notita si alcanza. Despiértense. La próxima vez que tengan un bonobón en la mano, no se resista. Al buche, ¿entendieron?
La Aldeana Heladería te presenta su anexo cafetería. Durante todo el día, encontrate con un buen café, chocolate caliente, criollos y medialunas y una gran variedad de tortas. Promo lanzamiento, un café y una porción de torta, 60 pesos. La Aldeana Heladería y Cafetería, San Martín 287, Delivery 45 13 00. El 8 de agosto comienzan los cursos en Computar. Inscribite en Mariano Moreno 1386. Cursos de operador de PC, operador integral de PC, Junior Digital 1 y 2, diseño gráfico, diseño web, AutoCAD, informática para adultos mayores. Obtené 20% de descuento inscribiéndote a través de nuestra web. Convenios con STIA y WebC. Computar, Centro Informático Profesional. Inscripciones abiertas. Con CETIL, Viajes y Turismo. Va a viajar, a descansar, va a vivir, a conocer, va a soñar, va a estar ahí. Con el servicio todo incluido de CETIL. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano. Fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontranos en Mitre 251, teléfono 451-220. Todos sos vos, cuando escuchas, cuando ríes, todo soy yo, cuando lloro, cuando miro, cuando estamos juntos, la familia es todo, la salud es todo, todo es él. Cuando juega y cuando salta, todo es ella. Cuando baila y cuando habla, cuando estamos juntos, la salud es todo. Vivir la vida juntos es caerse y levantarse juntos, es cuidarse y es amarse siempre juntos, siempre amines todos. En Sancor Salud también nacimos de una gran familia para ayudarte a cuidar a la tuya. Sancor Salud, la salud de la familia es todo. Aprovecha esta promo imperdible de Vidal Hogar. Smart TV Filco de 32 pulgadas en promo, contado efectivo 6.810 pesos. Y recordá que tu compra suma puntos en Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. La carrera del futuro llegó a BAC, una carrera que te da la posibilidad de adquirir desde el primer año conocimientos y habilidades en distintas áreas tecnológicas. Además, secundario a distancia en 1 o 2 años. BAC, establecimiento educativo, Espinosa, carreras de nivel superior, convenios con la Universidad de Quilmes y 3 de febrero. Más información, Mariano Moreno 930, teléfono 424-884 o 453-951. Date el gusto y renová tu casa hoy. Gran Bazar y Bancor te ofrecen una nueva línea de préstamos personales para el hogar. Hasta 100.000 pesos a tasa fija y en pesos. Elegí los electrodomésticos, completá la solicitud en el Gran Bazar y listo. Renová tu casa con el Gran Bazar y Bancor. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. La prevención es una herramienta fundamental para evitar accidentes. Por eso, por si no lo sabés, recordá, al circular por las calles de la ciudad, no te pegues al auto de adelante. Si respetás una distancia mínima de 3 metros, vas a tener más tiempo para frenar. Respetar las normas viales evita accidentes. Promovamos juntos una conciencia vial. Ahora que lo sabés, hacelo. Centro Privado de Asistencia a la Víctima del Tránsito. Oh,
Asociate a AMA y recibí los mejores beneficios. Brindamos sistema de ahorro a término y ayuda económica mutual con mínimos requisitos y cuotas fijas en pesos. Podés abonar las tasas, los impuestos y los servicios en general en Casa Central y filiales. Contamos con servicio de sepelio, sistema nicho plan y subsidio por fallecimiento. Informate y asociate en nuestra Casa Central de Arroyito, San Martín 264, y en las filiales de El Tío, Tránsito y Sacanta. AMA, la ayuda cercana. Vení a Cento y disfrutá de las super promos de invierno. LED Smart TV de 32 pulgadas RCA, nuevo modelo con Netflix. Te regalo 2 años de garantía. Llévalo a solo 5.999 pesos. O en 12 cuotas sin interés de 624 pesos con 92. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. I love to see a smile on your face, it's like a gaze. Can you see the light? I guess we find our way. I love to see a smile on your face, it's like a gaze. Muy bien, ya en el cierre de esta jornada, los invitamos a conocer cómo va a estar el clima en la jornada de mañana. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Bueno, para la jornada de mañana el clima nos cuenta que el cielo va a estar despejado, frío a templado, ascenso de la temperatura con una mínima de 5 grados y una máxima de 22. Despejado también estará el día sábado. Hermoso día, por lo que dice el clima. La mínima 10 grados, la máxima 21 grados. Para el domingo el cielo estará variable con una mínima de 8 grados y una máxima que alcanzaría los 14 grados. Bueno, además el domingo por la tarde hay posibilidad de inestabilidad, Es lo que arroja el pronóstico extendido. Lo que pasa es que uno por ahí va viendo 2 o 3 días adelantado y por ahí o se adelanta o se demora. Pero de todos modos ya vamos a estar contando en la jornada de mañana, el último día de la semana ya, cómo va a estar el fin de semana. Bueno, los dejamos en compañía de Herederos del Monte, capítulo de día jueves. Un café con a la hora 22 y a la hora 23 los invitamos a compartir un gran drama con Julia Roberts, El Poder del Amor. Ya saben, a la hora 23 por la pantalla de Canal 3. Nos encontramos en la jornada de mañana, las 2 últimas ediciones de la semana, a la hora 13 la primera con Jessica y Oscar y a la hora 20 cerramos, los acompañamos en el cierre de la semana. Que tengan buenas noches.